Quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que inicia nuestro último día de coloquio El Sistema de Salud, la Salud del Sistema. Es un honor y una alegría para mí presentar a la doctora Annemiek Richters, quien ha sido no solo mi maestra, sino también mi compañera en muchas cosas que hemos realizado mientras trabajábamos juntas en proyectos en Holanda y en Indonesia. Annemiek estudió medicina en la Universidad Libre de Ámsterdam. Como estudiante de medicina, debo decirles también que fue la primera mujer en graduarse en la Facultad de Medicina en Holanda. Y hizo asignaturas optativas tanto en Líbano como en Sri Lanka e Indonesia. Su experiencia en la práctica de la salud en su país y en el extranjero le convencieron de que el conocimiento complementario era necesario para poder comprender a los pacientes en sus contextos socioculturales. Hizo entonces estudios de doctorado en antropología cultural, sociología y filosofía en la Universidad de Ámsterdam. Ha trabajado en la Facultad de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad de Ámsterdam como profesora de sociología aplicada en el programa de Salud y Desarrollo, Antropología Crítica y Teórica y Antropología Médica en el programa de Mujeres, Cultura y Salud. Desde el 2004 ha estado involucrada en programas de socioterapia en Ruanda como consultora e investigadora, lo que ha resultado en varias publicaciones sobre estos programas. En el contexto de su trabajo en Ruanda, visitó la República Democrática del Congo en varias ocasiones, lo que permitió que tuviera un nombramiento como miembro de la Junta del Instituto de Educación Superior en Salud Mental en Goma, Congo. Los siguientes años se concentró en la investigación y el desarrollo de capacidades en el contexto del nuevo Programa Nacional de Socioterapia Comunitaria en la post-Gacaca Ruanda, que es el periodo de post tribunales de justicia en Ruanda, que después de unos meses de preparación comenzaría oficialmente en el año de 2014. Ha publicado extensamente en revistas científicas sobre una amplia gama de temas que van desde ensayos sobre Habermas y teoría crítica, vudú y muerte en los Países Bajos, hasta violencia sexual en un contexto sociocultural. Forma parte del consejo editorial de varias revistas científicas y ha actuado como conferencista invitada y oradora principal en muchas ocasiones. Ha sido miembro de varias organizaciones, consejos asesores, etcétera, que se enfocan en temas en el campo de la medicina, la sociedad, el género y la violencia. En 2008 recibió el premio Corrie Hermann de la Asociación Holandesa de Doctoras por su trabajo académico y activista, promoviendo la equidad relacionada con el género y la etnia en la atención médica. En 2010 recibió el premio real oficial de la Orden Orange-Nassau por su trabajo en el campo de la salud y la educación, en particular con las mujeres y en el área de la cooperación al desarrollo, en particular la atención a las víctimas de la guerra. Y como ustedes conocen, el día de hoy estará recibiendo el doctorado honoris causa junto con la doctora Susan Reynolds y la doctora Lilia América Albert. Entonces, es un honor para mí dejar aquí a Annemiek y que nos acompañe con su experiencia y su conocimiento. Adelante, Annemiek. Gracias, Beatriz. Alcancé a escuchar la última parte por unos problemas técnicos, pero bueno, estoy muy emocionada de que se me haya dado la oportunidad de hablar sobre mi trabajo. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla?
Bueno, voy a empezar. Si algo falla, por favor, díganmelo. El día de hoy voy a hablar sobre la creación de paz en medio del trauma y el trauma intergeneracional. Me gustaría tomar la ocasión del día de hoy para hablar un poco sobre la trayectoria de mi vida. Beatriz ya nos contó un poco ahorita, pero quisiera contarlo desde mi punto de vista. Hay muchos retos con los que me he encontrado, hay mucha experiencia en diferentes lugares. Estuve en Sarajevo, en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, después fui a Ruanda y más allá. En esta primera diapositiva a la izquierda hay una foto del memorial para los 15.000 niños asesinados en Sarajevo entre 1992 y 1995. La guerra civil de los años 90 en Yugoslavia ha sido una de las guerras más sangrientas del siglo XX y diezmó a una generación. Este espacio lo que simboliza es una madre tratando de proteger a su hijo. Tiene una plataforma de bronce, que es la que rodea la escultura, que está hecha de armas que fueron derretidas para crear una forma distinta. Se trataba de mantener viva la memoria de las personas en un país en donde hay mucho prejuicio nacionalista y que todavía prevaleció y que prevalece incluso después de tantos años luego de la guerra. Del lado derecho hay una iglesia en Ruanda en donde 500 personas que buscaban protección durante el genocidio en contra de los tutsis en Ruanda fueron masacrados. Ahora es un centro para la memoria. En la foto pueden ver ataúdes con partes de cuerpos que están a punto de ser enterrados durante el periodo de conmemoración que se realiza anualmente. Alrededor del podio están los sobrevivientes. Si me conocieras y te conocieras a ti mismo, no me hubieras matado. Eso dice el memorial. ¿Cuál es la lógica acá? Algunos perpetradores sí conocían a sus vecinos y aún así los mataron. Después, no, sublimaron su humanidad durante los asesinatos. ¿Y cómo se sobrevive después de un genocidio? ¿Cómo vives junto a la gente que mató a tu familia? ¿Y qué pasa con los descendientes también? El día de hoy voy a hablar sobre estas cuestiones y cómo se han implementado maneras para coexistir de manera pacífica entre víctimas, entre perpetradores y luego hijos de perpetradores y de víctimas del genocidio. Llegué a Sarajevo en 1994. A través de un programa para tratar el estrés postraumático. Tenía la posibilidad de ir a Bosnia o a Ruanda, dos países en guerra en ese momento, pero en ese día decidí, o bueno, en esa ocasión decidí ir primero a Sarajevo. La gente sufría de uno de los conflictos más mortuorios o más mortales después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial aparentemente habíamos vivido en paz, así que sentía yo una responsabilidad con Europa, porque bueno, yo vivo en los Países Bajos. Fue una guerra en donde se causó mucha destrucción y en donde hubo masacres, como se puede ver en estas fotos. En algunos lugares estaban la milicia mucho más presente que en otros. En algunos lugares se trataba a los heridos y las calles estaban principalmente vacíos.
para muchas personas era como vivir durante el sitio. Durante un periodo de 9 meses, puse en marcha un programa, digamos, como más disciplinario, un programa en el que promovía un enfoque terapéutico complementado con un proceso psicoterapéutico. Era una especie de terapia social que es diferente a la que se implementó en Ruanda. La de Sarajevo se inspiró mucho en mis estudios y en mi conocimiento como antropóloga médica. No había espacio es muy difícil poner en marcha un programa así en un espacio en guerra. Era la primera vez que se hacía, especialmente en un lugar en donde las personas eran diagnosticadas con síndrome de estrés postraumático. Después, también hubo mucha crítica sobre cómo habíamos manejado la situación y los programas relacionados con el trauma. Se decía en la literatura que el enfoque enfocado en el trauma es muy simplista y puede ser estigmatizante. Había mucha tensión entre diferentes puntos de vista médico-terapéuticos y también desde los puntos de vista sociales. El proceso psicológico de recuperación después de la guerra, pues no es un proceso discreto, ¿no? Esto va a permanecer en su psique para siempre. La recuperación, pues es práctica, no es espectacular y depende mucho de los ritmos, de recuperar los ritmos ordinarios de la vida. Puede ser ritmos socioculturales, religiosos y relacionados también con las actividades económicas que a veces son intangibles. Y a fin de cuentas, de lo que se trata es que la gente se recuperara a través de involucrarse de nuevo con sus actividades del día a día. Esto fue a través de actividades socioterapéuticas. En Ruanda esto fue distinto. Después de Sarajevo, en 2004, hubo una serie de socioterapeutas trabajando y que fuimos a Ruanda 10 años después. Mi interés principal al ir a Ruanda era comparar los procesos de la recuperación socioterapéutica en otro lugar y ver qué diferencias había, porque a pesar de que son dos países que sufrieron unos procesos de genocidio, pues son dos países diferentes, en dos espacios muy distintos, culturalmente también diferentes. Y bueno, tuve la ocasión de vivir con esta gente. Yo en ese momento no sabía que en 2004 sería el inicio de otras circunstancias. Hubo también un involucramiento con la comunidad socioterapéutica de Ruanda y también en el Congo. Aquí en la diapositiva hay mucho texto, pero puse en negritas algunas informaciones más importantes de antes y después del conflicto, de los episodios de conflicto, que se combinaron con los genocidios en contra de los tutsis. Cuánta gente murió en un lugar en donde la población era de 7 millones hasta ese momento, y sin embargo fueron asesinados alrededor de 1 millón de personas. Es un número enorme. Si ven los números, un gran porcentaje de los jóvenes está creciendo con familias, digamos, perpetradoras y en familias de sobrevivientes. Entonces, bueno, empezamos unos procesos socioterapéuticos algún tiempo después en el sudeste y después en diferentes distritos que fueron cubiertos por diferentes programas. Gracias.
En 2005, un día después, un año después, perdón, empezamos un grupo de facilitadores de socioterapia, ¿no? Se les entrenaba. Y estas son algunas fotos de lo que pasaba durante estos entrenamientos o capacitaciones. Principalmente se trataba de aprender a través de hacer. No era como tal un salón de clase. Esto era un modelo nuevo para la gente ruanda. Después de la capacitación, después de que se certificaba a esos grupos, vi que la gente se aislaba, se sentía desesperanza, estaban enojados, no tenían ninguna razón para vivir, o al menos eso era lo que sentían, y no tenían ningún objetivo para sentir que valía la pena seguir viviendo. Después me di cuenta que la socioterapia abre ventanas de oportunidad para desarrollar un mejor entendimiento de los efectos de la guerra y del genocidio en la vida de las personas. Y por tanto, es necesario poder involucrarnos de nueva cuenta en una vida o en un ritmo de vida más normal. Eso, de eso me di cuenta muy, muy rápido. En Ruanda fue difícil, a pesar de que se implementaron grupos de socioterapia. Así que empezamos a hacer una investigación sobre las necesidades específicas de esta población y cómo poder ayudarlos mejor. Aquí vemos un grupo de socioterapia de sobrevivientes, de mujeres sobrevivientes del genocidio, pero también con las esposas de los prisioneros. Durante esta terapia, lo que yo hacía era participar frecuentemente. Le debo mucho a la ayuda, a las personas que me ayudaban con la traducción durante las sesiones de grupo con esta gente. Aquí tuve la ocasión de tener tres miembros ruandeses sentados al lado mío. El traductor y traductora. Después esa persona empezó a estudiar y finalmente hizo un doctorado sobre la vida de los exprisioneros y las esposas de los exprisioneros y sus hijos. Quiero mostrarles o quiero presentarles a dos personas que participaron en la socioterapia. Estos son hombres, Alphonse. Ellos participaron en un grupo que era solo de hombres. Él perdió casi a todos los miembros de su familia durante el genocidio, incluyendo sus 8 hijos. Sus amigos trataron de convencerlo de que se casara otra vez para que pudiera dejar una descendencia después de su muerte. Alfonso, pues, no estaba convencido porque no podía creer que pudiera vivir en un lugar en donde antes habían matado a su familia. No podía imaginarse viviendo lo mismo con una segunda familia. Después se casó finalmente y tuvo hijos. Y hablaba de los retos para la siguiente generación. Y cito, algunos niños hoy ya están envenenados por sus padres. Yo le mostraba a mi hija la foto de mis otros hijos que habían sido asesinados y le decía, estos son tus hermanos y hermanas que fueron asesinados por los Hutus. Fin de cita. ¿No ves que esto pues está mal? Celestin también, por otro lado, fue parte de las personas que asesinaron a los familiares de Alphonse. Durante una de las conmemoraciones, Celestin fue golpeado y después estuvo 8 años en prisión. Y después su familia también murió. Pero para entonces, pues él ya entendía la pérdida de la destrucción de la dignidad. Los efectos del genocidio siempre se heredan a las siguientes generaciones. Es muy difícil
para las nuevas generaciones cargar con el estigma de ser el hijo de sobreviviente o el hijo de un perpetrador. En el caso de los hijos de perpetradores, crecen con culpa, con vergüenza. Ahora, aquí vemos un grupo de hombres en donde están Celestán y Alphonse. Es un grupo compuesto por sobrevivientes del genocidio y perpetradores. En un grupo como este, en el proceso de compartir y de generar un espacio de reconciliación, es un proceso que ha tenido un efecto importante entre los participantes del grupo y sus familias, por extensión. Se trata de sanar memorias y es algo de lo que hablaré en un momento. Cuando hablamos de la metodología de la socioterapia, le pedimos a varias personas que participaran en entre 12 y 15 sesiones, una vez a la semana, 3 horas por semana. Aquí los guiábamos a lo largo de 6 espacios, que era memoria, seguridad, confianza, cuidado, respeto y orientaciones para la vida. Durante esos espacios, pues hablábamos de 7 principios o aplicábamos 7 principios. Lo pueden leer acá: interés, ¿no? Tal como lo pensaba Hannah Arendt, equidad, democracia, el aquí y el ahora, la responsabilidad, la participación y el aprender a través del hacer. Se aplicaron diferentes actividades. Y voy a hablar primero del primer principio, el interés, y también de la última fase, para poder entender un poco mejor lo que implica la socioterapia. Les voy a mostrar algunos videos. Pero por ahora voy a hablar solamente del principio de interés, que fue definido por Hannah Arendt en 1958 y fue el primer principio que se introdujo. Hannah Arendt definía interest o interés como aquello que está en el medio, algo que está entre las personas que hace que puedan unirse y relacionarse. El antropólogo Jackson hablaba sobre los efectos de la violencia de esta manera, y cito, aunque está también en la pantalla para que lo puedan leer conmigo, aquellos que hablen inglés, dice, debido a que la violencia ocurre en espacios de intersubjetividades, sus efectos más devastadores no son en los individuos como tal, sino en los espacios de interrelación que constituyen su mundo vital. Es la destrucción del interés. La violencia es un ataque a la libertad de hablar y actuar. Y la vida sin poder hablar y sin poder actuar es literalmente estar muerto dentro del mundo. Porque ahora ya no es como cesar de vivir en el medio de otras personas. La violencia destruye las relaciones, destruye la posibilidad de vivir entre los otros. Entonces, de lo que se trata esta terapia es de la habilidad de que las personas puedan conectarse nuevamente entre ellas, que puedan experimentar la vitalidad de la humanidad a través de la relación. Y esto tratábamos de explicárselo a las personas para que pudieran entender lo importante que era la relación o la recuperación de las relaciones para su recuperación, para que de nueva forma tuvieran un interés en otras personas, en sus vecinos, que pudieran generar de nuevo un lazo social. La fuente del sufrimiento, de acuerdo con Hannah Arendt, y como lo entendemos en la socioterapia, es una pérdida de la humanidad, ubumuntu. Muchos de ustedes probablemente están familiarizados con el concepto de ubuntu,
Ubuntu. En el idioma que se habla en Uganda hay un concepto muy similar que es Ubuntu. Lo que Arendt y Jackson han observado como la fuente del sufrimiento se confirma por lo que muchos participantes de estas terapias nos dijeron. Ubuntu se refiere a la subjetividad de la humanidad definido como la multiplicidad de relaciones con otros y el reconocimiento mutuo y recíproco de la dignidad humana. Aquí tengo algunas, bueno, aparte de lo que se dijo por parte de algunos exprisioneros, cuando tratábamos de reintegrar a los prisioneros y exprisioneros que ya no estaban relacionados con sus comunidades y tratábamos de que pudieran relacionarse de nuevo con sus comunidades. Si leen lo que dice aquí, entendemos lo importante que es apoyarlo a estos exprisioneros a que se reconecten de nuevo. Uno de ellos decía: ¿A dónde vas con tus vecinos, con tus relaciones? ¿Cómo vives con esta gente que te ha ofendido y que te ha dañado? ¿Cómo puedes vivir de nuevo con tu familia? Otro exprisionero decía: Nadie quiere estar de nuestro lado y pues yo no puedo confiar en nadie, ni siquiera puedo confiar en mi esposa ni en mis hijos. Como les decía, las mujeres con esposos en prisión decían: Bueno, es que estoy como expulsada de la sociedad, soy como un animal. Y una mujer cuyo esposo era sobreviviente decía: Bueno, es que yo siento que no tengo nada que decirle al mundo. No importa dónde esté en el mundo, porque se nos arrebató nuestra dignidad humana. Así que era sumamente difícil para ellos incluso hablar de sus propias experiencias durante el genocidio. Esto es pues la pérdida de la humanidad y lo terrible que esto, todos los problemas que esto genera en la vida comunitaria. La pérdida de la humanidad, o lo que la gente llama la pérdida de la humanidad, podría llamarse dolor social. Estar desconectado de otros humanos, de otras personas, es como estar socialmente muerto. Los filósofos, estos existencialistas como Hannah Arendt, Martin Buber, han hablado y escrito mucho sobre esto en su momento. Las neurociencias actualmente durante los últimos 10 años nos han mostrado que lo que estos filósofos planteaban es cierto. Parte de lo que nos hace ser humanos, y bueno, esto también se extiende a la antropología y a la filosofía de la familia, las partes del cerebro que reticulan nuestro comportamiento humano, nuestro cerebro social, está hecho de 100 millones de neuronas que se conectan con otras neuronas y nada podría ser más importante para el funcionamiento de una neurona que conectarse con otras neuronas. Esa conexión, pues, es una sinapsis, como ya sabemos. Las conexiones, el cerebro social, cuando está dañado, evita o ya no es capaz de crear sinapsis y esto genera un efecto de dolor social. Ahora, cuando se cura este dolor social, también hay una cura física de este dolor generado originalmente por el dolor psicológico. Esto es un poco para mostrarles un poco la importancia de por qué es tan importante que exista un lazo social y por qué la pérdida de ese lazo social genera dolor social y por tanto la pérdida de la humanidad. Comparado con la sinapsis en el cerebro, podríamos decir que los espacios entre las personas son como el espacio donde ocurre la sinapsis. Vemos aquí neuronas conectándose a través de compartir pues enzimas o a partir de esa es la forma en que se conectan unas neuronas con otras y de esa forma es como funciona el cerebro. En una sinapsis social, la sinapsis ocurre, por ejemplo, a través de contar historias, contacto ocular, el tacto, lenguaje corporal, cuidado mutuo y diálogos.
Los diálogos ayudan mucho, probablemente es lo más, es algo de lo más importante porque, como dijo alguien, yo creo que la gente obtiene más de lo que ven que de lo que escuchan. Fin de cita. Ahora, cualquier interacción social importante puede generar procesos neuroplásticos en el cerebro y de hecho puede cambiar la estructura del cerebro, incluso si es un cerebro dañado. Entonces, desde el punto de vista de la antropología y de otras disciplinas, se confirma que las ideas bueno, de los filósofos que hablaban sobre la existencia y el lazo social es efectivamente real. Nuestro reto actualmente es que la gente siempre quiere medir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no siempre es tan directo, sin embargo, tenemos que entender mejor qué es lo que sucede en realidad. Y una mujer que conocí dice, bueno, conocer a otras personas hizo que mi cerebro volviera a respirar y redujo mucho mi tristeza. Ahora voy a pasarles una canción. Es una canción muy conocida en Ruanda sobre estar juntos. Y dice ahí, nos dieron un corazón para que no estemos separados. Y bueno, se las voy a compartir. So the woman with the pink scarf, she's a Como socioterapeuta, bueno, aquí vemos a las mujeres a la izquierda que están en amarillo. Ella es terapeuta social, ella es Agnes, y ella ha facilitado muchos grupos, ha sido la facilitadora de muchos grupos. Aquí vemos varias fotos de estos grupos. En caso está Agnes. Hay grupos de mujeres, de viudas y otros grupos compuestos de hombres y mujeres. Y lo que quería mostrarles es la foto de arriba a la derecha, porque todas ellas son viudas con productos de la tierra que participaron en grupos facilitados por Agnes y aquí estaban celebrando sus logros, ¿no? Crearon una asociación y en Ruanda, después de terminar las sesiones de 15 grupos, generaron asociaciones para continuar trabajando juntas, para continuar compartiendo sus historias o sus preocupaciones, o simplemente viviendo en comunidad. Abajo a la izquierda vemos a los hijos de perpetradores y de sobrevivientes en un mismo grupo. En el centro vemos sobrevivientes y perpetradores. Y al lado derecho vemos mujeres haciendo canastas. No sé muy bien sobre estas mujeres, pero bueno, estaban haciendo canastas y ese día lograron empezar a trabajar para generarse un ingreso a través de hacer estas canastas. Para mi sorpresa, Mariela, estas son las fotos de Perú en febrero del 2009, visitaron algunas organizaciones que apoyaban mujeres y uno de los miembros de esa organización nos dijo que tenían psicólogos empleados y que los enfoques individuales no funcionaron tan bien. Y lo que en realidad había funcionado era como una sanación en grupo. Cuando tenían actividades en grupo y de esa forma podían apoyarse entre sí. Por ejemplo, aquí vemos un grupo de mujeres.
en uno de los lugares que visitaron, bueno, en ese pueblo en particular. Aquí vemos a las viudas, fotos de viudas, la que ya les había mostrado anteriormente, las mujeres que trabajaban la tierra en África, y hasta arriba están las viudas de víctimas de genocidio en Bosnia, en Srebrenica. También habían empezado en la parte de abajo a la derecha, son mujeres de Perú, y hasta arriba vemos a una mujer de una asociación de mujeres que ahora cuida de, bueno, de unas cabras, porque en ese lugar todas las mujeres tienen cabras. Entonces hicieron una asociación para reunirse y poder trabajar juntas. Bueno, les mencionaba que en Perú ellos nos dijeron que el enfoque individual no había tenido un gran efecto. Y lo mismo pasó en Ruanda. Estos son algunos de los participantes de la socioterapia. Y uno me dijo, o sea, durante un montón de tiempo fui a la capital para tener una sesión con un terapeuta y realmente no cambió nada. Pero ahora que estoy aquí en grupo con los miembros de mi familia y de mi comunidad, ahora pues soy uno de los concejales de aquí, ¿no? Y como dice aquí, hay una palabra, kufufura, que es yo te conozco y tú me conoces. Yo te veo, tú me ves. Yo te protejo, tú me proteges. Una mentalidad de dignidad. Y esto confirma lo que les mencionaba, que lo que mencionaba Martin Buber, que la sanación ocurre a través del encuentro. Tengo otra canción que también me impresionó. Es una canción, le llaman la canción espejo porque la gente como que se espejean unos a otros, por decirlo de alguna forma. Y ahorita les muestro por qué me impresionó tanto. Es un grupo de sobrevivientes y perpetradores del genocidio después de sesiones se habían organizado para celebrar sus logros, para celebrar que estaban juntos. Entonces estaban ellos, estaban miembros de otros grupos, autoridades locales. Y este grupo en particular compuso una canción y fue una iniciativa y le cantaron esta canción. Esta es solo una parte de la canción. Un espejo, mi espejo es tu pupila. Tu espejo es mi pupila. Yo te sostengo y tú me sostienes. También serás responsable, pero sosténme y yo te sostengo. Mi espejo es tu pupila. Tu espejo es mi pupila. ¿Por qué me impresionó tanto esto? Porque me recordó inmediatamente cuando la escuché, yo estuve ahí en ese momento cuando le estaban cantando, me recordó al sistema de neuronas espejo. La gente hace, o sea, lo expresa esta forma como de espejeo entre personas de la misma forma que a través de las neuronas espejo. Y es parte de nuestra capacidad para la empatía y de nuestro comportamiento de imitación. Esta podría ser una de las explicaciones de por qué podemos vivir como vecinos. Mi hipótesis es que este comportamiento también lleva consigo algunos procesos de sanación, precisamente a través de los comportamientos de imitación. La terapia social trata de que la gente pueda vivir junto
pueda vivir junta, pueda vivir en comunidad. Y esto sucede cuando pueden reconocerse con los otros o reconocerse mutuamente. Cuando pueden escuchar las historias de los otros y pensar en que mutuamente pueden perdonarse. Claro, el perdón es más complejo, no es meramente una cuestión individual, sino también tiene que ver, es una cuestión familiar y comunitaria. Pero bueno, volviendo a esta metodología de la socioterapia, una diapositiva que ya les había mostrado y que cuando les conté que íbamos a hablar del interés de Hannah Arendt, hablemos ahora de la fase de la memoria. Voy a utilizar el concepto de recordar. Voy a tratar de explicarlo muy rápido. Y recordemos que esto ocurrió en una sesión en donde se trataban de curar las memorias. La terapia social para los sobrevivientes de genocidio y los perpetradores de genocidio eventualmente se trata de romper un poco con las líneas de conflicto, de que la gente no se quede atrapada en el pasado y de seguir adelante, de moverse hacia el futuro, de seguir adelante, pero en un sentido de tener más esperanza, de tener ambiciones que puedan ayudar a las generaciones futuras a romper los ciclos de violencia. Recordemos que Ruanda también tiene una historia de genocidios, igual que Sarajevo. Entonces, bueno, se trata de romper también los ciclos de violencia. Voy a tratar de explicar un poco mejor el concepto de recordar a futuro en un espacio de socioterapia. Por ejemplo, un perpetrador de genocidio por primera vez contó la verdad sobre los crímenes que cometió, crímenes de los que nunca había hablado antes de entrar a estos espacios. Para que un perpetrador pueda contar abiertamente, pues lo que hizo, también necesita que la víctima pueda escuchar y después, a su vez, que puedan escuchar la vivencia de la víctima para que se pueda generar un espacio de diálogo, pero también de cultura y de cuidado en un espacio que facilite la tolerancia mutua. Esta unidad también facilita la aceptación del punto de vista del otro, de la posición del otro y la transformación. También una característica encontrada por Buber, la transformación se refiere a la mejora social, la cercanía, que es la aceptación y la tolerancia por el punto de vista del otro. Y después, bueno, el sobreviviente debería tener una reparación por parte del perpetrador para que exista una sensación de que se puede vivir en el futuro juntos. Y la transformación puede tomar la forma, por ejemplo, de una cooperativa. Recordar a futuro implica una transformación y obviamente tiene que contextualizarse a través de la trayectoria. La trayectoria tiene que ver con pensar en el futuro. No se trata de olvidar. Este mirar hacia adelante ocurre en la quinta sesión o en la quinta fase de la socioterapia, que es la de orientaciones para una nueva vida, que se toca muy de cerca con la parte de memoria. Quisiera también ilustrar esto al proyectarles una selección de resultados sobre comunicaciones entre padres e hijos de gente que vivió el genocidio. Algo que se discute mucho en los grupos de socioterapia es lo que experimentaron los padres y cómo se lo transmiten a sus hijos. A través de lo que podemos narrar, pues
podemos empezar a hablar de estos problemas. Y esto puede posibilitar un diálogo con nuestros hijos sobre lo que pasó en el genocidio. Voy a leer los últimos dos, nada más porque por una cuestión de tiempo. Solo para explicar un poco, dar una pequeña explicación de lo que ocurre. Un padre dijo, no puedo explicarle a mis hijos cómo fue el genocidio porque probablemente van a empezar a explorar con más detalle lo que pasó y en el futuro a lo mejor pueden ponerlo en práctica. Yo lo único que trato de explicarles es lo horrible que fue haber estado en prisión y pedirles que eviten cualquier circunstancia que pueda llevarlos a prisión. Aunque trato de hablarles mientras estamos juntos, no quiero ninguna plática de genocidio. Pero trato de decirles que demostrarles que los genocidios pueden ocurrir de nuevo. Y bueno, esos son los interesantes. Ahora, en cuanto a las perspectivas de los hijos, les presento solo los temas principales que surgieron en esta investigación a través de algunas líneas de gente que participó en este estudio. Tengo también un artículo en caso de que les interese saber un poquito más, pero voy con algunos temas y algunas cosas, rescatando algo de lo que ellos dijeron. Los hijos hablaban mucho acerca de cómo los padres no querían hablar del genocidio y que no querían hablar del pasado. En alguna ocasión, Víctor, bueno, uno de los hijos, decía que su mamá, a pesar de que era capaz de narrar que había sido violada durante el genocidio, aún así se negaba a decir el nombre del perpetrador. Ella nos decía a nuestros hijos que en prisión, que había estado en prisión. Nos decía que él estaba en prisión y nosotros le pedíamos saber en qué prisión para poder ir a verlo, pero ella pues se negaba a decirnos. Víctor cree que a lo mejor sus papás no querían que sus hijos supieran los nombres de los perpetradores que aún estaban vivos, porque quizás se hubiera podido gestar algún rencor. Pero los hijos sí querían saber más acerca del genocidio, porque estaban expuestos a muchas circunstancias de las que querían saber más. Porque esto generaba mensajes incongruentes entre los espacios públicos y privados, y entonces esta confusión generaba que ellos quisieran saber más pues, de lo que habían vivido sus padres. Hay una serie de factores que los motivaban a querer saber más. Y solo voy a leer la parte de hasta abajo. Después de que nacimos, estamos hablando de alguien que nació después del genocidio. Nosotros sabíamos que había habido un genocidio en Ruanda, pero nosotros no lo vimos, no lo conocimos. Entonces, cuando no te comunicas como padre con tu hijo, pues cometes también una especie de crimen muy similar porque es como invisibilizar esa circunstancia. Cuando pude preguntarle a mi papá sobre la historia de Ruanda, quise preguntarle sobre el genocidio. Lo siguiente es, los hijos quieren saber, pero al mismo tiempo como que no quieren saber por diferentes razones. Es una gran paradoja. Quieren saber y quieren saber. Ratifa reflexionaba y dice, yo me conozco, me enojo con facilidad y a lo mejor podría hacer algo malo después, como una especie de venganza. Así que creo que por eso para mí es mejor no entender demasiado a fondo las cosas. Los principales efectos negativos del conocimiento que mostraron los hijos de estos
de estos padres, incluyendo, bueno, los hijos de perpetradores y los hijos de víctimas, era que sentían miedo, dolor, ira, odio y necesidad de venganza. Para los hijos de los perpetradores, esto venía acompañado también con culpa, con vergüenza, y los hijos de sobrevivientes sentían odio y tenían también problemas al momento de expresar sus sentimientos. Cuando se trata de sanar relaciones arruinadas, especialmente en la durante una socioterapia, una madre, Madeleine, decía que estaba muy deprimida al punto de casi volverse loca antes de empezar su proceso en socioterapia. Entonces, socioterapia le dio la valentía de empezar a hablar sobre su historia pasada con sus hijos. Empezó a conectar con la gente que había perseguido a su familia y organizaron reuniones entre hijos de sobrevivientes y perpetradores por iniciativa propia. Y dice, ahora puedo tener un poco de paz mental. El director de la escuela de su hijo dijo que ahora su hijo ya no está solo, ya no está solo, que ya no llora cuando se le pregunta sobre su padre, sino que ahora es un alumno ejemplar. Los padres recomiendan que a los hijos se les dé la oportunidad de participar en estas socioterapias. Y durante los últimos años hemos tenido más grupos de hijos que participan. Porque a fin de cuentas se trata de reintegrar a grupos de padres y de hijos para que haya un diálogo intergeneracional sobre lo que les ocurrió en su vida. Aquí vemos un grupo de jóvenes. Ellos crearon una asociación. Tuvieron muchos, muchos problemas. Fue difícil. Tenían muchos sentimientos negativos. Pero después de participar en el grupo empezaron a entenderse mutuamente de una mejor forma y esto pues los movió de lugar. Algunas conclusiones, solo unas cuantas. Lo que confirmamos es que la historia o cómo contamos la historia importa, porque puede promover la sanación y la reconciliación, pero también hay riesgo de que pueda generar conflictos futuros. Tenemos algunos estudios de caso de estas circunstancias. Tal vez recuerdan que al inicio de mi presentación les mencioné que en la antigua Yugoslavia hay un nivel más grande de prejuicio étnico y de actitudes nacionalistas que antes de la guerra. Y esto tal vez nos haga pensar por qué sucede esto, qué se les transmite a los hijos o qué le transmiten las familias a sus hijos. ¿Cuál es el papel de la transmisión de la memoria? Segunda conclusión es que cuanto más los jóvenes están expuestos a una comunicación familiar constructiva, en vez de tener una comunicación agresiva, que es lo que pasaba en Ruanda, se van a sentir mucho más en confianza y con más ganas de involucrarse en relaciones sociales positivas, y esto va a generar una propensión a la reconciliación dentro del grupo. Esto lo confirmamos con los estudios en Camboya y en Bosnia. En el caso específico de los hijos de perpetradores, casi siempre estaban muy aislados y no se sentían cómodos estando cerca de los hijos de sobrevivientes por diferentes razones. Y bueno, finalmente, los resultados de la socioterapia en Ruanda confirman la importancia de la integración a través del apoyo psicosocial y de salud mental, y esto ayuda también a la construcción de paz. Aquí vemos padres contentos, creo que la foto habla por sí misma. Ellos están ahí en una reunión, en una convivencia, y podemos concluir que aquí los padres han llegado a ese momento en el que pueden recordar, pero pueden pasarle a las futuras generaciones nuevas formas de compartirse en sociedad. La implementación de estas terapias empezó después de la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos en los años 70. Básicamente el modelo es muy similar. Las personas que participan se reúnen durante todo el día.
Estas son fotos que tomó Cora. Después se expandió a diferentes lugares como Ruanda, Burundi y en otros lugares en DRC. Y finalmente también fue implementado incluso en otros países y en campos de refugiados y también en prisiones. Así que, bueno, hay mucho interés en este enfoque por los buenos resultados que ha tenido a lo largo de la historia. Recientemente, el Instituto Internacional para la Socioterapia Basada en la Comunidad inició sus funciones, se estableció y lo que se busca es generar buenas socioterapias basadas en la comunidad, porque se piensa que la cura interna empieza con la cura social. La socioterapia también podría implementarse en Indonesia. En 2019 empezó un proyecto para implementar la socioterapia en Ruanda, y esto fue gracias al profesor Ewanto. De hecho, yo lo conocí a este profesor hace algunos años en Indonesia a través de un proyecto enfocado en la reducción del estigma para la gente con lepra. Beatriz fue la coordinadora en la parte de Indonesia, y bueno, Ewanto me dijo que mientras crecía él quería saber lo que había pasado en 1965, que fue un genocidio en contra de los comunistas perpetrado por los chinos. Esto ocurría entre dos campos de concentración comunistas y de hecho se escuchaban los gritos desde lejos de la gente que era torturada. Él decía, he visto muchas cosas, escuchado y experimentado muchas cosas que no deberían de haber vivido, considerando que tenía 15 años. En el siguiente video que les voy a mostrar, Ewanto responde a la pregunta que le hice, ¿no? De que por qué, de acuerdo a él, la socioterapia basada en comunidad podría ser relevante para Indonesia. Y bueno, el proyecto que tuvimos el año pasado, el título era Sanar el alma de la nación, para dejar un buen legado para cesar la violencia y que las comunidades pudieran desarrollarse de una forma pacífica. Bueno, no sé si pueden darle clic al video para que lo escuchemos. Es el profesor Ewanto hablando. Creo que tengo que dejar de compartir mi pantalla. Anemic, I don't hear anything. Your presentation three times, I think, during. Bueno, respecto a tu pregunta, when we knew each other, I see yo lo que he observado es que la de que la socioterapia es una manera en la que podemos sanar nuestra historia, en donde ocurrieron eventos en donde le permitimos al sobreviviente y al perpetrador reunirse. Undeletable history in our lives. And by
El chiste es que puedan reunirse para poder hablar de algo que, a fin de cuentas, una parte de nuestra historia que no podemos borrar, que está ahí. Debemos tener, o la importancia de estas reuniones es que al sanar podríamos gestar nuevas relaciones de paz para el futuro, para las nuevas generaciones. A veces me da un poco como de, o tengo sentimientos encontrados cuando se politiza tanto. Por ejemplo, hay sentimientos de rencor, de sensación de no hay que matar a los chinos porque pues ellos fueron los que perpetraron, ¿no? Cuando vi los resultados de estas socioterapias en Ruanda, me di cuenta que era posible trabajar juntos, que era posible reconocer la historia de unos y de otros. Que era un espacio para tener una discusión crítica. Estoy convencido de que tenemos que trabajar muy duro para lograr comunicarnos, y para mí la socioterapia ha tomado ese papel. Es un proceso a través del cual nos hemos podido comunicar. Gracias a la socioterapia ya nos sentimos como que el pasado le estorba a nuestro futuro. Lo que hemos aprendido a través de esta terapia es que a fin de cuentas estamos juntos y tenemos que encontrar una manera de pensar el futuro, pero estando juntos. Annemiek, puedes continuar con compartiendo la pantalla. Ya se terminó el video. Bueno, yo no podía escuchar el video, pero bueno, espero que ustedes sí. Sí, lo escuchamos perfectamente, Annemiek. Tiene que ver con la traducción. Entonces, pero nosotros lo escuchamos y lo vimos bien. Bueno, incluso si en caso de que no lo hayan podido escucharlo, les puedo compartir el video con muchísimo gusto. Ahora le pedí a Manuel Sarapte. Que nos compartiera y qué lo motivó a mantenerse conectado con la socioterapia. Él hizo un video, aunque espero que se haya conectado a la llamada para que pueda hablar en vivo y responder a mis preguntas. Adelante, Emmanuel, si estás conectado. Gracias. Espero que escuchen lo que estoy diciendo.
Sí, adelante, Manuel, puedes continuar. Sí. Sí, puede continuar, Emanuel. La pregunta que me hicieron es ¿por qué permanecí conectado con la socioterapia en una socioterapia que inició en Ruanda? Y probablemente la primera razón por la que permanecí en contacto es porque me gustó ver el progreso que veo en la gente después de pasar por la socioterapia. Pero otra cuestión es que cuando yo estoy en la socioterapia, cuando estoy programándola, descubro cosas nuevas. Y también procuro entender el proceso que ocurre en cada caso. Entender las experiencias de la gente, observar cómo progresan y cómo se van desarrollando. Eso para mí es magnífico. Y la segunda razón es porque veo cómo nos cambia a los trabajadores, bueno, no a los trabajadores, pero a la gente que facilitamos estos procesos. Vemos los cambios que tienen estas personas en el día a día. Y podemos encaminarlos a una circunstancia en la que puedan seguir adelante con sus vidas. La gente conectada con este programa descubre cosas nuevas. Y lo que procuro hacer es entender un poco mejor la comunidad. Al principio revisaba, bueno, por ejemplo, la literatura, qué tipo de experiencias tenían o no tenían las personas en Ruanda, y también para tener un mejor entendimiento de lo que se conoce y lo que no se conoce. Y en la investigación que estoy haciendo actualmente es acerca del perdón después del genocidio en Ruanda. Y la socioterapia me ayuda porque me ayuda también a entender las experiencias de las personas. Lo que veo principalmente es que la familia como un fundamento juega un papel crucial en el proceso de perdón. Sin las familias y sin las comunidades es imposible empezar un proceso de perdón. La familia y la comunidad es un componente sumamente importante para generar espacios de paz. Cuando reviso la literatura, me doy cuenta que cuando se habla de perdón, se trata de una cuestión política, ¿no? Como un perdón político. Y no se piensa en la parte humana, en la parte familiar de las personas. Y en el contexto de Ruanda, lo que es diferente de lo que pasa en la literatura. Lo que he visto, por ejemplo, es que hay gente que provee perdón y está bien, pero también he visto el otro lado. Gente que dice que perdona, pero en realidad no lo hacen. O lo hacen como solo a nivel discursivo. Dar un perdón o incluso un perdón incompleto. En el caso de Ruanda, hay muchas personas aquí de diferentes familias. No necesitaban un pedido de perdón general, sino que se trataba de pedidos de perdón específicos, que eran los más específicos y los más importantes.
porque era reconocer en específico cuáles eran los crímenes que se habían cometido y reconocerlo delante de las personas que lo habían o que habían sobrevivido a él. Por tanto, después de estos procesos de perdón, era posible para la gente volver a involucrarse, pero con aquellos que no habían logrado un proceso, digamos, de perdón, permanecían en un estado que tendía a la violencia y que gestaba otros crímenes en el futuro relacionados con el genocidio. Entonces, el perdón es un proceso, es un continuo y toma o tiene efectos en diferentes direcciones. Sí, nos lleva en una dirección progresista, y al menos eso es lo que nos dicen los datos. Y bueno, eso quería compartirles. Gracias. Bueno, tengo también otra persona que nos comparte algo parecido a lo que nos comparte Manuel. Es una persona que conocí en Ruanda en 2004 cuando fui, y que habla sobre socioterapia y de cierta forma se interesó en que lleváramos el programa a Ruanda. Así que le pido, ¿cuál es el interés en la socioterapia? Y ahora, después de 16 años, ¿por qué piensa que todavía es necesaria? ¿Y si se puede hacer algo con la socioterapia en relación al impacto con el COVID o que el COVID ha tenido en el bienestar de la población? Emmanuel, si estás por ahí, ¿podrías responder o podrías decirnos algunas palabras? Hola, sí, bueno, después del genocidio, la gente de Ruanda estaba en un gran conflicto, tenían traumas, sentían odio. Entonces tratamos de sanar el trauma de diferentes formas. Había acciones tomadas por el gobierno, pero no eran suficientes porque casi todo el mundo se vio afectado por lo que había pasado. Y sin embargo, no tenían a quién contarle lo que había pasado. Y también porque el número de víctimas era tan grande que no teníamos suficiente personal para empezar a escuchar las historias de estas personas. No sabíamos tampoco qué enfoque usar. Así que lo que hemos estado haciendo a lo largo de los años es tener un enfoque hacia las personas, un enfoque que va hacia la reconciliación. Especialmente de cara a que pues la gente había pasado por un proceso traumático tan enorme y no tenían una circunstancia de que permitiera la sensación de confianza. Las personas se odiaban. Y no era como gente que estuviera lejos, se odiaban vecinos, personas que eran muy cercanas. Así que había una sensación general de confusión, porque estaban cerca de personas que los habían dañado durante el genocidio y no había un espacio para la comprensión mutua. En muchas ocasiones, por la cercanía, se encontraban con gente que antes habían sido amigos, que antes habían sido vecinos, pero que durante el genocidio se habían vuelto perpetradores y victimarios. Durante uno de estos procesos conocí a un par de personas que me explicaban cómo es que la gente de Ruanda había estado tratando de gestionar la situación y qué tipo de asistencia podría servirles. Así que estuvimos explorando un poco. Primero por curiosidad, y les dije, bueno, les conté lo que yo hago, cuáles eran los retos que podríamos enfrentar al realizar un proceso.
Y entonces me empezó a contar cómo ellos se sentían desesperados, cansados. Y pues son personas que necesitaban algún grado de apoyo para poder encaminar todas estas sensaciones tan negativas que estaban viviendo después del genocidio. Gracias a este enfoque, lo que empezaron a hacer es compartir durante la socioterapia, empezaron a compartir conmigo. Y lo que me pareció interesante es cómo este enfoque ayuda a las personas del grupo a hablar. Me pareció que uno de los primeros problemas Uno de los grandes problemas es que parte de este modelo venía como de Europa, de una cultura distinta, ¿no? Que incluso tenía espacios diferentes para realizar estos procesos. ¿Cómo íbamos a poder traer ese proceso a Ruanda, en donde no existen tales espacios? Tenía entonces que modificar un poco el enfoque de la socioterapia. Lo compartimos con las personas. Y después pensé que podría invitar o pedirle a estas personas Bueno, le empecé a comentar a la gente en Ruanda de qué maneras podríamos traer este enfoque, pero hacerlo, digamos, localizarlo. El objetivo de traerlo o de importar este módulo era que, pues, pudiéramos sanar. Y pudiéramos sanar a través de un proceso generoso. Lo pusimos entonces en marcha en 2005, tuvimos éxito. Y creo que ha ayudado de cierta medida a los procesos de paz dentro del país. Hemos tenido buenos resultados e incluso está documentado cuáles han sido los resultados comunitarios. Lo implementamos después en todo el país. Conforme pasó el tiempo, empezamos a entender un poco mejor cuáles eran las necesidades, porque cuando empecemos a entender mejor, por ejemplo, cuando los padres narran sus vivencias, ya sea como sobrevivientes o perpetradores, empezamos a entender y ellos empezaron a entender a su vez cómo sus vivencias afectaban a sus hijos que pues originalmente eran niños, pero después iban a crecer y se iban a convertir en adultos. Entender cuáles eran las qué es lo que podía pasar por causa de estas experiencias que habían tenido sus padres. Y cómo esto jugaba un papel importante en el futuro, para bien o para mal. Necesitábamos que los hijos y los padres, pues, entendieran que a pesar de ser hijos y a pesar de no haber vivenciado el genocidio o el conflicto de primera mano, de todas maneras, su entendimiento del mismo podría afectar, pues, el futuro, para bien o para mal, e incluso podría gestar conflictos en el futuro en caso de que no se hablara correctamente. Ahora, en términos del COVID, creo que hay un tema aquí de la memoria. Las memorias afectan mucho al futuro y a las siguientes generaciones.
especialmente en una circunstancia como la que vivimos actualmente, en donde estamos en confinamiento, en donde se rompen los lazos sociales, porque la gente no puede acercarse, no pueden tocarse, no pueden estar cerca. He observado que en los casos de la socioterapia necesita que las personas se reúnan, algo que no puede ocurrir en una circunstancia como la que vivimos actualmente con la pandemia. O sea, es una circunstancia de cierta forma distinta a la que estábamos viviendo luego del genocidio del 94. Porque ahora, a diferencia de entonces, pues no podemos hacer que la gente se reúna tan seguido como quisiéramos. Porque pues esto puede generar contagios. Y bueno, en cuanto a la socioterapia, para ayudar a los jóvenes y para sanar a la comunidad, para enfrentar el futuro, con el COVID-19, creo que estamos perdiendo la posibilidad de reunirnos. No estamos pudiendo compartir nuestras malas experiencias, o ellos no han podido compartir sus malas experiencias, y eso pues puede dañarnos un poco. Y bueno, eso era todo. Ok, bueno, gracias. Y ahora pues no sé si pasa, si los organizadores van a decir algo, si hay preguntas, respuestas, y no sé si Evan, tú también van a quedarse por acá en caso de que haya preguntas para ellos. Muchísimas gracias, Anemic, y gracias por esa presentación tan conmovedora y profunda también. Y gracias a los invitados por haber venido y a usted por haberles traído. Todavía no veo preguntas en mi que estén lanzándose, pero quiero aprovechar, Anemic, quizá podemos empezar la conversación. Yo tuve la suerte de trabajar con Anemic en un proyecto en Indonesia, y una de las dificultades que yo siempre vi y que todavía sigo un poco tratando de entender, Anemic, es justamente esta parte de la implementación de proyectos de acompañamiento apagada mi cámara. El acompañamiento psicosocial en contextos, por ejemplo, como Indonesia, como Ruanda, que son muy diferentes a los contextos europeos, incluso a los latinoamericanos. Entonces, dos preguntas surgen de ahí, Anemic, relacionadas con lo que presentaste. La una es, si nos puedes explicar un poco más cómo se tomó en cuenta elementos culturales y contextuales para la implementación de este tipo de terapia. Y la segunda es, yo siempre dudé de esos programas, de esas terapias. Quiero robarme aquí el concepto que acaba de lanzar Nancy Moreno, que es una psiquiatra, terapeuta que está trabajando temas de trauma en Colombia. Y ella me acaba de decir, bueno, son como programas administrativos de la psicorehabilitación, porque no puedo entender muy bien cómo en 15 sesiones traumas que vienen de conflictos, de momentos tan violentos que marcan la vida de las personas, cómo en 15 sesiones eso podría cambiarse. Entonces, entiendo que debe haber un proceso posterior, entiendo que hay un acompañamiento posterior, o, en fin, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo logras también evaluar eso posteriormente? Bueno, espero que mis colegas de Ruanda puedan complementar, pero voy a empezar con algunos aspectos generales y poner un poco de todo esto en contexto para que
podamos entender mejor cómo se implementó. Actualmente hay, bueno, hay posibilidades de apoyo psicológico y a veces toma un año, a veces dos años, para adaptar este enfoque culturalmente a los contextos específicos en los que queremos implementarlo. Por supuesto que en socioterapia necesitas tus colaboradores dentro del lugar, porque ellos son los que van a evaluar cómo localizarlo. Y después de eso, hay un momento como de exploración. Se hace investigación, se trata de investigar o de entender qué es posible y qué no. Y después, o al menos así ocurrió en Ruanda, empezamos, al menos dependiendo de cómo veamos la circunstancia, empezamos un proceso de capacitación de la gente local para adoptar todo esto al espacio específico. Y al menos así lo hicimos en Ruanda. Después, cuando fuimos al Congo, fue de nueva cuenta este proceso para localizar esta terapia, pero a ese contexto. La metodología está ahí, pero esta metodología se tiene que adaptar a los diferentes lugares en los que se debe de implementar. Debemos determinar si son seis semanas o si se necesita otra semana más o si tiene que haber un entrenamiento posterior. También hay mucha retroalimentación para el staff. Así que depende mucho del contexto y también que la gente entienda cuál es el valor, ¿no? Por eso es lo que mencionaba el doctor Emmanuel. Este modelo se implementó desde los Países Bajos. Entonces, por supuesto que aunque el modelo está ahí, pues ha habido mucha adaptación. Originalmente fue muy desafiante para la gente en Ruanda porque ellos estaban acostumbrados a salones de clases con un profesor al frente y de pronto pues se encuentran con un espacio en donde todo es un poco más horizontal y en donde todos pueden hablar. Sin embargo, después lograron adaptarse. Y bueno, es un proceso un poco también de ensayo y error. Me parece que no hubo tantos errores, pero bueno, no sé, mis colegas de Ruanda podrían hablar y explicarnos un poco cómo fue este proceso de entrenamiento, de capacitación para ellos. Y entender sobre lo que preguntabas de cómo son las 15 sesiones. Lo de las 15 sesiones también para mí es un poco como milagroso. Y claro que uno se pregunta, ¿cómo es que en 15 sesiones uno puede cambiar tanto? Y yo me hago la misma pregunta todo el tiempo. Pero es que en un grupo se inicia un proceso y ese proceso no se detiene. Y además, estas personas están juntas durante el proceso, incluso después de que terminó el proceso de socioterapia. Para la gente está tan desesperada y sufriendo tanto que sienten que dejan de sentirse solos cuando alguien viene y les ofrece ayuda. También depende del contexto, ¿no? También en situaciones como en Colombia, en donde hemos implementado el proceso, el valor es el factor relacional y no necesariamente la cuestión, digamos, holística. Se trata de que las personas entiendan lo que pueden ganar de estar juntos. Esto es algo parecido a lo que ocurre con los grupos de ayuda. A fin de cuentas, es un poco como iniciar un movimiento. Se trata de compartir experiencias. En el caso de los grupos de mujeres, es sumamente importante porque las mujeres de pronto tienen un espacio en el que pueden expresarse, algo que no tenían previamente. No sé, Emmanuel, si quisieras, no sé, compartir algo o algo así. No sé si sea suficiente la respuesta que te di, Beatriz. O puedo pensar algo más, pero no sé, a lo mejor Emmanuel puede complementar lo que dije. Si Emmanuel quiere continuar, estará bien. Igual hay otras preguntas, Anemic.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora Annemiek. Las adaptaciones culturales al contexto son sumamente importantes, es probablemente el primer paso. Y después simplemente se trata de abrirle el espacio a las personas. Y a partir de ahí las cosas empiezan a fluir. Y además, como decía la profesora Annemiek, el proceso no termina con las sesiones, sino que después de las sesiones, después de haber compartido en grupo todas estas experiencias, pues se gestó un grupo después. Sí, Beatriz, de hecho, el año pasado tuvimos una discusión sobre las organizaciones en Indonesia y... Bueno, en ese caso también tuvimos una experiencia diferente, tuvimos que reescribir un proyecto distinto para Indonesia, que también tuvo problemas de violencia y también por trauma por el tsunami. Y bueno, todavía estamos por determinar si va a funcionar este modelo. Yo quería agregar otro par de cosas. La adaptación cultural es importante porque si alguien quiere dar una intervención en una nueva área, la persona que va a dar o que esté a cargo tiene que estar consciente de qué es lo que pasó. Porque la gente tiene que pensar y tiene que contribuir. O sea, la socioterapia se trata de que cada paso se involucre en todos los que están en el grupo. Que puedan, es una especie de espacio de co-creación y de narración entre los miembros del grupo de socioterapia. Me parece que no tiene que ver tanto con las sesiones que ocurren cada semana, porque se reúnen una vez a la semana, pero entre esas sesiones, entre cada una de esas sesiones, la gente sigue reflexionando sobre lo que hablaron durante la sesión. Incluso entre ellos hablan sobre eso sin que haya una sesión oficial de socioterapia. Conforme van transcurriendo las sesiones, uno puede darse cuenta de que ocurren muchas cosas en el medio de cada sesión. Hay un continuo, hay un aprendizaje también por parte de las personas que lo vivencian. Hay un documento que quizá pueda traducirse porque, bueno, no sé si Mariana, no, creo que Mariana no puede hablar ahorita, pero hay un texto que escribió Mariana. Ok. Está, Annemiek, voy a pasar a más preguntas. Te voy a ir haciendo dos preguntas para que puedas dar respuesta y creo que ahí vienen también implícitas algunas de las cosas que estás diciendo y podrías ampliar. Una de las preguntas dice, tal vez se hicieron canciones, obras de teatro, películas, narrativa literaria, sobre los procesos de cambio, si nos puedes comentar sobre eso. Otra de las preguntas dice, estoy muy conmovida, es de esta colega de Colombia, estoy muy conmovida por la presentación realmente llena de esperanza. Estoy en Colombia, donde estamos viviendo los problemas después de firmar los acuerdos de paz, y estamos viviendo el asesinato sistemático de líderes sociales y la agudización de una polarización que lleva más de un siglo. ¿Cómo podría considerarse una intervención de
socioterapia con varias generaciones alimentando el odio. Te paso esas dos preguntas y luego pasamos a otras dos más. De hecho, tenemos una petición de Colombia para empezar socioterapia de algunos grupos de Colombia. Me parece que es algo que tenemos que tendríamos que discutir a nivel local para saber qué organización estaría interesada. Y es una discusión que debemos hacer de manera local porque nuestra experiencia es justamente con circunstancias de odio, y el odio se transmite generacionalmente en la familia, no solo en la familia, pero principalmente en la familia. Los padres se ven muy afectados por el pasado, y entonces es un procesamiento doble, ¿no? Los padres tienen que procesar lo que les pasó, necesitan un apoyo para poder procesar su experiencia, pero también es importante que los jóvenes estén presentes para entender cuál es su papel en este continuum histórico. Tenemos historias increíbles, por ejemplo, en algunas historias de hijos de perpetradores que estuvieron en circunstancias de socioterapias, en una socioterapia muy, muy eficiente en el pueblo en el que vivían. Así que casi siempre se conocían todos entre ellos, sabían quién había peleado de qué lado. Y esta mujer me comentaba cuando hice la pregunta y me dijo, le pregunté que cómo había logrado que la gente se reuniera y me dijo, bueno, pues es que yo conocía a los hijos de los perpetradores, pero nunca hasta ahora había entendido hasta qué punto estos hijos de perpetradores también sufren. Y si no hubiera sido por este grupo, a lo mejor nunca nos hubiéramos enterado. Y bueno, la atmósfera de confianza y de seguridad también ayuda a que la gente en estos grupos empiece a hablar y se inicie un diálogo. Pero bueno, ocurren muchas otras cosas. Por tanto, no es meramente solo una terapia del habla, sino es una experiencia también corporal. Tocarse unos a otros, hacer juegos, experimentar cosas juntos. Por ejemplo, jugar un juego que te pone contento y experimentar esa alegría en conjunto. Casi siempre al final de un juego, les preguntamos a los participantes, ¿cómo te sientes? ¿Qué experimentaste? ¿Qué aprendiste de este juego? Y ocurren discusiones muy interesantes. Me parece que al principio, en 2005, todavía no teníamos grupos de perpetradores y de sobrevivientes juntos. La gente decía, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo va a ser? Pero nosotros como socioterapeutas, entonces la gente encargada, la gente local encargada, lo hacía posible. Se encargaban de traer a las personas y pasaban cosas impresionantes. Antes de ello, nosotros no sabíamos que era posible reunir estos dos grupos aparentemente tan dispares. De nueva cuenta, descubrimos mucho a través del programa, porque bueno, al principio no teníamos grupos para jóvenes, pero después nos dimos cuenta que era posible, después de hacer investigación, nos dimos cuenta que era bueno integrarlos en el programa. Empezamos a darnos cuenta de cuáles eran los problemas específicos que ellos enfrentaban, a diferencia de los grupos de sobrevivientes o de perpetradores. Y entonces hacíamos algunos cambios, ¿no? En el caso de las prisiones es otra dinámica, otros retos. También en la prisión se tuvieron que hacer algunas adaptaciones en términos de quién es el facilitador. En los campos de refugiados también se hicieron otros cambios. Pero bueno, uno hace las adaptaciones en el camino. Es algo que se hace en el momento. No sé si es una respuesta suficiente o a lo mejor quieren que Manuel complemente un poco. No sé si alguien quiera agregar algo. Sí, para mí es esencialmente lo mismo que comentabas, Annemiek.
Gracias, gracias, Anemic. Voy a pasar a más preguntas. Mencionarte que todas ellas agradecen la presentación de tuya y de tus colegas. Hay otra pregunta desde Colombia. ¿Cuáles son los aspectos culturales de la población en Ruanda que han favorecido el desarrollo de los procesos de sanación desde la terapia social? Otra pregunta dice, ¿cuáles son los desafíos de la socioterapia en tiempos de pandemia y cómo se sobrellevan? Y una última pregunta que te paso en este momento es, los procesos de intervención se pactan con grupos especiales, por ejemplo, grupos de excombatientes, lo cual genera espacios apartados y una especie de aislamiento y estigmatización. ¿Cómo plantear eso diferente? Bueno, los aspectos culturales, no sé, Manuel, si puedes complementar un poco, pero al inicio de la socioterapia, la gente nos muestra, bueno, por ejemplo, pienso en el cachacha tradicional. Los conflictos antes se resolvían dentro de las comunidades al sentarse juntos. Casi siempre eran los mayores los que se sentaban juntos a hablar o a discutir. Y se trata de un espacio de discusión horizontal. Y los espacios de socioterapia se parecen mucho a estos espacios de cachacha. Digamos que era algo muy similar a lo que ellos hacían culturalmente. Y además, ellos se referían al proceso como cachacha. Sin embargo, había una diferencia. En cachacha la gente sí se le juzgaba. Había más como una cuestión de retribución y no tanto de reconciliación. A veces los exprisioneros tenían miedo de que en ese grupo a lo mejor los iban a juzgar otra vez. Pero después de una o dos sesiones y de experimentar que no era el caso, de que era un proceso de cierta forma distinto porque no había un juicio, entonces se generó una nueva forma de entender cachacha. No era solamente juicio, de hecho no se trataba de juicio, se trataba de reconciliación. Y bueno, también ocurre que un prisionero, un antiguo prisionero entra al grupo y entonces está junto a las personas que a lo mejor asesinó o a las que dañó de alguna forma. Y bueno, al principio es difícil porque hay como cierta rencilla, cierto rencor, pero gracias al proceso, al trabajo de facilitación, que es crucial, el facilitador ya sabe quiénes son las personas que están en el grupo, ya sabe quién se peleó con quién, ya sabe quiénes son los familiares asesinados, quiénes son los perpetradores, quiénes son las víctimas, tiene todo este conocimiento previo. Y sorprendentemente el proceso ocurre. Ahora, en términos de COVID, yo estuve en Uganda algún tiempo antes del COVID. No he podido volver, pero pues, sin embargo, los grupos continuaron. Sin embargo, no se pudo hacer como solía ocurrir antes porque por causa de la enfermedad no podían estar tan juntos. Hubo procesos que no pudieron hacerse. Aunque los grupos continuaron y siguen siendo un buen apoyo para las personas, y aunque yo no he estado ahí, no sé si Emmanuel quiera agregar algo al respecto, el que sí lo ha visto. Pues lo que yo puedo agregar es sí, justo lo que mencionabas, Anemic, la cuestión cultural es muy importante porque en Ruanda
tenemos una forma de prevenir el conflicto al principio. Se trata también de que se sienten juntos, de que puedan escucharse y hablar entre ellos, incluso entre la gente a la que lastimaron o la gente que fue lastimada por alguno de los miembros de ese grupo. Se trata de hablar sobre la cuestión, sacarlo a colación y empezar a hablarlo, a externalizarlo. En ese sentido se parece un poco al cachacha. Por ejemplo, si alguien asesinó al miembro, a algún familiar, en el caso del cachacha, en el caso de alguien que mató a otra persona, puede hablar con el miembro de la familia de la persona que fue asesinada. De esa manera puede empezar a no transparentarse, pero sí a visibilizarse el tema en un espacio seguro. Sin embargo, ahora con el COVID-19, en las áreas en donde continuaron los procesos de socioterapia, hemos tenido que hacer algunas mejoras y lo que esperamos en el futuro es que cuando puedan juntarse, pues tiene que haber una distancia entre ellos, necesitan de todas maneras seguirse reuniendo para pues no quedarse solos en este proceso de sanación. Muchas gracias, Annemiek. Voy a leer, estamos ya con el tiempo así apretado, pero voy a leer dos preguntas más, un comentario, y quizá las otras preguntas las puedo yo recoger y enviártelas a ti para que a vuelta de correo me mandes tus respuestas y yo compartir. Una pregunta dice, ¿hubo alguna resistencia por parte de los descendientes de los sobrevivientes en reunirse con los descendientes de los perpetradores? ¿Hubo alguna preparación previa? La otra es una pregunta de Benjamín que dice, entre nosotros hay mucha inquietud acerca de los abismos del eurocentrismo. Entonces, te invitamos a que nos hables de tu vivencia como holandesa en el contexto ruandés y a los colegas de Ruanda quizás que también expresen sus comentarios respecto a esto. Quiero leer un comentario de Marianne Bisma, que es una de las colegas de Annemiek trabajando allá, y dice, voy a traducir, soy colega de Annemiek en el proyecto de socioterapia basada en la comunidad y he colaborado con ella un par de ocasiones en Ruanda y mi respuesta a los elementos culturales es que mientras el marco de trabajo es de la socioterapia es introducida desde el oeste, desde la occidente, el contexto es muy local porque las personas se les pide que se enfoquen en experiencias diarias con varios temas y cuando temas, por ejemplo, como de seguridad y de confianza, las definiciones que se usan son definiciones locales y son discutidas, no son usadas las occidentales. Entonces dejo ahí a Annemiek. Sobre si los sobrevivientes quieren o no juntarse, bueno, claro que puede haber gente que no quiera reunirse con los perpetradores. No es fácil empezar un primer grupo en ciertas áreas. Los socioterapeutas tienen que invitar a las personas, pero también procuran invitar personas que sí quieran reunirse. Y luego la gente en la comunidad ve que estas personas cambian
o sea, se nota en la comunidad, es una experiencia que se nota dentro de la comunidad. Los miembros de los sobrevivientes casi siempre están desesperados porque están solos, están aislados, no pueden traer a sus hijos a ciertos lugares, y sin embargo ven que hay otras personas que pueden empezar a trascender el trauma y empezar incluso a ser felices, y eso también felices, y eso también los inspira a intentar y pensar, oye, pues puedo, si un sobreviviente logró salir de su casa, pues a lo mejor yo también puedo. Y entonces podemos empezar a invitarlos. A lo mejor no invitas a todos al principio, pero es parte del trabajo del socioterapeuta encontrar el modo de que sea posible. No es como que invitan a todos desde el principio, pero a lo mejor lo invitas a un grupo, no con perpetradores, pero sí con gente que sufrió algo parecido. A lo mejor hay grupos solo de madres de viudas, a lo mejor hay otros grupos solo de sobrevivientes, otros grupos solo de perpetradores, otros grupos solo de víctimas. Así que ese, la persona o el facilitador, el que determina cómo componer los grupos. Y cuando compones un grupo, también puedes más o menos predecir cuál va a ser el resultado. Y de esa forma determinar si vas a tener grupos mezclados entre perpetradores y sobrevivientes o si no. Y sí, la gente generalmente tiene miedo cuando vienen a un grupo porque no saben muy bien qué esperar. Pero poco a poco, conforme se conoce más sobre la socioterapia en la comunidad, pues la gente se vuelve más abierta y tienen una mejor idea de lo que pueden esperar. Sobre el eurocentrismo, pues bueno, claro que es un tema, siempre es una preocupación y surge cada cierto tiempo, y pues tenemos que tenerlo muy presente, especialmente yo como una persona blanca europea. Después de hacer, por ejemplo, en el caso de Cora Kay, después de hacer el entrenamiento, ella también fue capaz de desarrollar el programa por sí misma después de realizar el entrenamiento para hacerlo. Y eso le permitió a ella también darle voz a otras personas y que otras personas descubrieran su capacidad de comunicación. Para mí, hasta ahora, todo ha sido muy, como muy, muy simple, ¿no? sin tanto problema. Pero sí procuro estar muy al pendiente de que no haya un eurocentrismo tan rampante. Pero bueno, no sé si Emanuel o alguien quiera decir algo al respecto. Yo quiero decir un par de cosas. Una es sobre la comunidad y cómo se implementan las socioterapias en la comunidad. ¿Cómo es que las personas aceptan? Yo entrevisto, o por ejemplo, casi siempre he entrevistado a un perpetrador y a un sobreviviente. Por ejemplo, en diferentes momentos, a veces hay que determinar si la gente está lista. A lo mejor el sobreviviente está listo para conocer al perpetrador, pero el perpetrador puede ser que no. Entonces, ha ocurrido casos en donde es el perpetrador el que tiene miedo de conocer al sobreviviente porque mentalmente no está listo para esa confrontación de cierta forma. Y más bien estaba en una circunstancia de que si se les hubiera puesto juntos, él estaba preparado para, pues, como para pelear, para defenderse, muy desde la defensiva. También nos dimos cuenta de que cuando lográbamos explicarles que no se trataba de una confrontación, sino se trataba de una invitación para aprender a estar juntos, al principio pues era difícil, ¿no? La gente está muy, muy cautelosa porque no saben muy bien qué va a pasar, pero eventualmente encuentran la manera de empezar a abrirse porque descubren que el espacio es muy hospitalario.
o al menos procuramos que así sea, para que las personas que participan se sientan seguras de hablar. Se trata también de la metodología y del enfoque. Lo que yo he visto en las socioterapias desde 2005 es que hay dos personas o varias personas que empiezan a mirarse, a darse cuenta de sí mismos, pero también de los otros, de lo que piensan los otros, de lo que sienten ellos mismos. Cuando yo me di cuenta que cuando empezamos con el entrenamiento, la gente empieza a cambiar. Cuando estamos haciendo el entrenamiento, también le mostramos a la gente qué cosas pueden ocurrir dentro de un grupo. Así que también es un aprendizaje constante. Yo he visto, también la colaboración y un espacio de co-creación entre las personas que permanecen dentro del grupo y cómo es el crecimiento que tienen después de las sesiones. Ok. Annemiek, estamos a 3 minutos y tenemos que preparar la próxima sesión, pero decirte que te voy a hacer llegar las preguntas y a ver que tú me hagas llegar las respuestas y las publicamos de alguna manera. Y pues agradecerte muchísimo, agradecer a los dos colegas de Ruanda que además han hecho esta presentación mucho más vívida. Agradecer a las personas que nos están acompañando, al equipo técnico de 17 y también, por supuesto, a quienes nos están ayudando con la traducción. Ha sido un gusto y un honor, Annemiek, estar aquí contigo. Y pues nos vemos ya en la sesión en la ceremonia de la entrega del doctorado honoris causa. Y gracias también a los colegas de Holanda y de Indonesia, al profesor Ironto, que nos estuvo acompañando. Y nos vemos ya dentro de poco. Gracias a todos. Gracias por participar, por las preguntas. Espero que continuemos en esta conversación. Gracias. Gracias, Annemiek.